Voy a volver a hablar con el cura, ¿no? No tengo ni puta idea de dónde suena el bisturí. Estoy intentando hacer memoria, pero... A ver, ¿por aquí? Sí. No tengo... Siempre doy toda la vuelta cuando puedo acortar camino. ¿Habrá cambiado esta habitación? No. Era esto el puto puzzle. Si te pasa a pensarlo, es muy obvio. Pero no tengo... That's an interesting knife you found. Do you know what it was used for? No era un bisturí normal. Ese cuchillo que has encontrado bastante peculiar. ¿Sabes para qué se utilizó? I don't know, father. What really matters is that I couldn't find the girls. I'm afraid I've lost their trace. No lo sé, padre, pero lo que realmente importa es que no pude encontrar a las chicas. Me temo que he perdido su rastro. Nunca lo tuviste, pero bueno. If my sight doesn't fail me, that knife belonged to the founders of this hospital. ¿Y cómo lo sabes? Si la vista no me falla... O sea, no del todo. Si no me falla la vista, ese cuchillo pertenecía a los fundadores del hospital. Yo he examinado el cuchillo y nada dice eso. Their use inside the operating room was forbidden long ago. But I've heard that they are still used for autopsies. La morgue estaba cerrada. In the morgue, you might find a clue that could lead you to the girls. Su uso dentro del quirófano estaba prohibido hace mucho tiempo, pero he oído que todavía se usan para autopsias. En la morgue es posible que encuentres una pista que lleve a las chicas. I don't really want to go to the morgue right now, but if there's a slight chance of finding anything in Realmente no quiero ir a la morgue ahora mismo, pero si hay una pequeña posibilidad de encontrar algo allí, iré. He oído rumores de experimentos oscuros llevados a cabo en la morgue. Ten cuidado. Thank you, father. Gracias, padre. Has oído rumores. Y sabes que este cuchillo, el cual no tiene nada que te indique que es de los fundadores, es un puto cuchillo normal. O sea, me estás vacilando, puto. O sea... Y la pava esta se lo cree todo, es en plan, gracias, father. Estoy aquí leyendo la puta Biblia con un careto de ser el puto malo, mientras aquí el compañero hace un ritual para revivir a los muertos. Pero, ah, yo no veo nada, yo no veo nada. Y me dice, este cuchillo, que no tiene ninguna puta marca, ni ninguna firma, ni nada, ni ningún emblema, dice, ah, ese es de los fundadores, sí, no me falla la vista. Que se usaba para rituales oscuros en la morgue, los que tú haces, ¿no? Los rituales oscuros que tú haces. Y claramente me están utilizando para algo, porque esta es una de las dos gemelas. Me están utilizando para algo que a saber qué cosa es. Y ahora me han dicho que vaya a la morgue. Si no recuerdo mal, la morgue estaba todo puto cerrada, que ahora estará abierta porque... Oh, magia. Y la morgue está en... No me acuerdo. En la sala de partos. Porque morir es vivir. Ja, recién en el 4. Si hasta te lo dice el cura. Es que te lo dice el cura. Eso sí, las implicaciones que tiene es que la pava esta es eso, es el sacrificio. Lo cual le convierte en una de las gemelas. Es que el juego te lo acaba de confirmar. Si ya antes había una sospecha bastante fundada de que yo era una de las gemelas, o sea, la pava esta, ahora es 100%, la pava esta es una de las gemelas. Y me han utilizado para hacer encubiertamente el ritual. O sea, que ya hemos hecho el ritual y ahora moriremos todo fuerte y reviviremos a todos los muertos. De puta madre. Vamos al sótano porque tenemos una cita con la morgue. Ya hay lo que todos queremos, ir a la morgue. No me hace ni puta gracia ir a la morgue. No, espera, el sótano está por aquí. El sótano está por aquí. Ni puta gracia ir a la morgue. Ni puta gracia ir a la morgue. Pero bueno, el boss estaba sencillito. Dos tiros de escopeta y al carrer, hijo de puta. La morgue está... No, esto es un punto de guardado. ¿Guarda la partida, gente? Quizás sería un buen momento para guardar la puta partida. Morgue. ¿Y por qué yo no podía entrar aquí antes? Porque está cerrada desde el otro lado. Por eso no podía entrar aquí antes. Pero me han dicho que venga aquí. Entonces... vale, simplemente me voy a acercar por la sala principal a esa zona. Quizá con el bisturi pueda hacer algo en alguna zona y no lo recuerdo. Estamos en la sala principal. Se supone que si en el mapa... Espera, no, no estamos en la sala principal. Ahora estamos en la sala principal. El mapa interconecta la sala principal con la morgue.
No sé si desde el piso de arriba se puede bajar o desde aquí. Pero desde aquí yo ya estuve. ¿Hay algo que pueda hacer con el cuchillo? No, no puedo acceder a... A no ser que me hayan abierto esta puerta. ¿Cómo que no encaja? Mis cojones no encajan. Tengo una muy ligera idea de dónde puede ser. Pero si ahora está abierto mágicamente, me cago en su puta madre. Ah, y no creo que con el bisturí vaya a poder cortar un cordón de metal para abrir la otra trampilla. No tengo el VHS. Eso es. Y no creo que vaya a poder cortar el cordón de metal, a no ser que el cordón no sea de metal. Así que vamos a ir a la zona de la otra trampilla. La zona de la otra trampilla está, ni siquiera está por aquí. Está en la sala de partos. No. No está en la sala de partos. Estoy gilipollas. ¿Dónde estaba? No recuerdo. Espera, aquí no es donde estaba yo con... Comedor. Aquí está el enemigo. ¿Había trampilla cerrada? ¿Era aquí la trampilla cerrada? Debería matarla. Voy a... Es que aquí no voy a volver hasta que haga lo de la puerta, pero si lo dejamos matado... Supongo que antes o después tendría que matarlo, ¿no? Voy a gastar la escopeta. Por si acaso. Voy a encontrar la trampilla de cuerdas. No recuerdo dónde está. Pero tiene que estar conectada con la sala principal. Porque si no, no tendría sentido... En el mapa que interconectara con la morgue. Tiene que estar en la zona oeste de... ¿Oeste? No, en la zona este del coso. Conectado con la sala principal. Está el bebé que tenía una parte de la escopeta. Y si vamos por aquí, volvemos a la sala principal, si no recuerdo mal. Por la parte de abajo. Eso es. Y tendría sentido que sea la puerta de Jolteon porque... es la única zona que no he investigado que pueda tener una posible bajada. Ahí está la puerta de cuerdas. Era la puerta de Jolteon. Era la puerta de Jolteon. Eso es. Era la puerta de Jolteon. Eso es. Era por aquí. Let's go. No he guardado desde el principio el stream. Desde hace 3 horas y media. Aunque he hecho cosas por valor de 5 minutos. Sala de calderas. Lo que no recordaba era dónde estaba esa puta puerta. No recordaba dónde estaba, tío. O sea, mi idea... He pensado bien. En cuanto he pillado el bisturí, yo digo, había una trampilla atada con cuerdas. Y me he tirado una hora buscando la trampilla con cuerdas. Pero yo sabía lo que tenía que hacer. Lo que no sabía era dónde estaba. Este juego es una locura. Está muy guapo, tío. Está muy guapo. Me está gustando mucho. Lo que digo siempre, se nota la inspiración en Resident Evil y en Silent Hill, pero tiene personalidad propia, está muy guapo. Una nevera no parece estar operativa, y estoy escuchando como un ruido de alguien. Vamos a encender la luz. Mascarilla. Cartuchos de escopeta, muy bien. Alguien vivía aquí, porque tiene una tele. Está haciendo mucho ruido mi familia por ahí. Hay un enemigo. Tengo un huevo de escopeta. Yo creo que me están pidiendo que la gaste. Porque me he cargado un boss antes de 2 tiros de escopeta. Y ya he encendido la luz, así que no me voy a quedar a oscuras. Necesitaría un punto de guardado por aquí. Y estoy escuchando un enemigo, pero no sé exactamente dónde está. Me ha visto. No sé dónde está, pero me ha visto. Así que si quieres pelear, te vienes aquí donde controlo yo el tema. Fuck. No pensé que estuviera tan cerca. Por si acaso. Ok. Yo vine de aquí, ¿no? Sí. Hay otro enemigo, creo. What the fuck. Vaya cuadro. El que haya pintado esto estaba un poco mal de la puta olla. Y puede que ni siquiera sea un cuadro. Sí que es un cuadro, pero... Uf. Imagínate pintar eso. Esa fosforera con luz infinita. Sí, tío, me da la vida.
Y ese mechero con gas infinito también. Y alguien, si habéis tenido un mechero, los que fumáis y demás, si habéis tenido un mechero un buen rato encendido, te quemas, porque la piedra se calienta. Y esta tía se tira horas con el mechero encendido. Bien. ¿Qué hay por aquí? Un botiquín. Qué rico. Qué rico el botiquín. Vale, pero necesito más cositas. Tiene que haber algo serio aquí. Algo para avanzar. Tiene que haber algo serio. No me gusta que te avisen con la música de que te han visto los enemigos. Me da mucha ventaja. What? Estoy ciego. Era un baiteo. No creo, no creo. Yo creo que sí que está, porque lo estoy escuchando. Ahí está. Lo que está es a tomar por culo. Y yo no puedo quitar la luz aquí, porque me mata la oscuridad. Si quito la luz, me mata la oscuridad. Hostia, no creo que vaya a poder atraer la luz para matarlo. Oh, no, hay una lámpara detrás suya. Detrás del enemigo hay una lámpara. Tengo que esquivarla, encender y disparar. Esquivar, encender y disparar. ¿Está mirando hacia mí o está de espaldas? Creo que está de espaldas. Mierda. Corre. Bueno. Vale, lo he hecho bien. Lo he hecho bien ahí. Lo he hecho bien ahí. Parece que alguien ha escondido varios cuerpos bajo tierra. Ah, esto debe interconectar con la zona de arriba en la que estaban tirando cadáveres. ¿Un diario? Diario de William Wildberger. 2 de enero de 1971. María ha perdido a otra hija. Esta es la tercera. No sé cómo encuentro la fuerza para no flaquear. Pero debo ser fuerte por los dos. La condición de María empeora día a día. Su cuerpo puede estar dañado, pero es su mente lo que más me preocupa. No dice ni una palabra y sus ojos han dejado de reaccionar cuando se exponen a la luz. Son 5 páginas. Ya no me reconoce y se sobresalta cuando trato de acercarme. A menudo está tan desorientada que grita y rompe todo a su paso. Solo puedo detenerla con una inyección. Sé que María, mi María, está en algún lugar dentro de ese cuerpo dañado. 4 de enero de 1971. Su condición empeora. Hoy fui testigo de un espectáculo terrible cuando entré a su habitación. Estaba de pie en un charco de sangre, azotándose la espalda con un látigo. La agarré por las muñecas, pero ella se defendió mientras gritaba a todo pulmón. Estaba como una puta cabra. Llamé a un paramédico para que me ayudara a sedarla y ponerle puntos en toda la espalda. ¿Cómo podía hacerse eso a sí misma? ¿Qué está pasando dentro de su cabeza? Al menos esta noche dormirá profundamente. 10 de enero de 1971. Dios mío, ¿qué he hecho? María, ¿podrás perdonarme algún día? Se la cargo. Ok. What the fuck. Tengo ya las 5 páginas seguidas. Se la cargo, ok. Ok. Curioso. Parece que alguien... Vale, sí, los cadáveres se la cargó. Se la cargó. Vamos a ver. Sótano oeste. Esto conecta con la morgue, por el otro lado. Esto lo recuerdo. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver qué hay por aquí. Estoy avanzando muy, muy, muy lento. Pero, bueno, es mi primera partida. Es un juego de investigación. Es lo que hay, supongo. Si lo hiciera toda la primera, el juego me duraría 5 minutos. ¿He visto un enemigo o era la sombra? Parecía un enemigo. Ese crucifijo lo vi detrás del espejo. No es exactamente igual. Ojo. Algo se está moviendo. ¿Qué es eso? ¿Era un cadáver bajando? Lo habéis visto, ¿no, gente? Habéis visto eso que se estaba moviendo. Era un cadáver. De los que estaban tirando por el... He visto cómo se movía en el agujero un cadáver de los embalsamados.
Y ahí hay otro. Era algo bajando, ¿verdad que sí? Era algo bajando por el agujero. Se viene sustito por aquí. ¿He vuelto? He vuelto, ¿no? Aquí es por donde volví, creo. Sí, ¿no? Sale caldera. Sí, he dado toda la vuelta, creo. He dado toda la vuelta, sí. Vale, estoy en el sótano oeste. Estoy conectada con la morgue por el otro lado. Tengo que mirar el mapa. Sótano oeste. Y esto es bastante, bastante amplio. Conecta con la sala de calderas donde yo estaba. Y debe haber alguna puerta que conecte con la morgue. Que es a donde yo quiero ir. Nos habían dicho que estaban haciendo rituales oscuros ahí. Hemos visto cómo estaba bajando un cadáver en este agujero. Probablemente a la morgue. Espera, ¿y esto? Esta puerta da a la sala de calderas. O sea que estamos... He dado toda la vuelta otra vez. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Por aquí no he estado. Clavos. Qué mal rollo de esta zona, loco. Qué mal rollo. Ok. Vale. Buenísima observación. Esto es una máquina de oftalmología. Para graduar la vista. Muy buena observación ahí de Jolteon. Hay algo en la taquilla, ¿no? Espera, ¿estoy volviendo hacia atrás? Creo que estoy volviendo. ¿Eh? ¡Ojo! O sea, qué rico. Menos mal. ¿Estoy volviendo hacia atrás? Esto se les ha olvidado traducir esto. Se les ha olvidado traducir esto. En la versión española. Si hubiera algún sitio para mandar un ticket para avisarles y demás, que lo corrigen en algún parche o algo, les mandaré un aviso. Una pequeña esfera de metal, hay símbolos alrededor del borde. No sé dónde pueda servir esto todavía. Ok. No sé dónde pueda servir. Para la puerta verde, lo había pensado, pero... ¡Oh, coño! Lo había pensado nada más empezar que era para la puerta verde por los símbolos, pero me parecía demasiado grande para... Me parecía demasiado grande para... Para que sea en la ranurita esta la puerta verde. Pero sí, tiene la forma de la ranurita de la puerta verde. ¡Hijo de puta! El screamer de mierda. Se ha ocultado un cuerpo en el interior. Era este el que estaba haciendo el sonido. Qué hijo de puta. Se esperan a que cojas el coso. Igualmente, Jolteon, esas cositas no me las digas porque me has dado una pista y es sin consejos. Sin consejos. Pero no te preocupes. Sin consejos el rancito. Nada, no te preocupes, hombre. Sí, sé que no es a mala intención. Ese sigue vivo. Le disparé demasiado lejos. Ahí está, uno menos. Ok, vamos a poder investigar esto. Hay otro. Ah, no, si yo... Fresco de morfina. Pues no, he investigado esto, ¿no? Informe de un paciente. Ok. Una página. Hospital Winterreich, 6/6/1916. Doctor Rick Pelletier. Parece todo en francés esto. O Pelletier. No, Pelletier es una palabra en inglés. O es en francés. Creo que es en inglés. Pero por la terminación digital parece francés. El... Miriam Morissette. Bueno, sí, eso sí que es inglés, creo, no sé. Vale. De sus dos bebés gemelos, Miriam Morissette, durante el proceso de parto, da a luz a su primer bebé, Noah. Pero desgraciadamente, el otro gemelo, Metusael, joder, vaya nombre.
Falleció tan pronto, se cortó el cordón umbilical. Las causas de su tan prematura muerte son, de momento, desconocidas. Sin embargo, esperamos que la autopsia nos ofrezca algunas respuestas. Un gemelo muerto. Quizá esta tía, la protagonista, es la gemela que están utilizando ahora para su ritual. Pero nunca conoció a su hermana. No, espera, de hecho, no es la premisa inicial del juego que su hermana le envía una carta. O al no, alguien le envía una carta, ¿cómo te crees que me puedes abandonar? No sé qué. Creo que ya sé de qué va esto. Esta chica, la protagonista, cuando nació tuvo una hermana gemela que murió en el parto. Y ahora estamos en el hospital donde esta chica y su hermana gemela nacieron, pero su hermana gemela murió. Entonces, su hermana gemela muerta le ha enviado la carta diciendo, ¿cómo te crees que puedes abandonarme aquí cuando nací? Cuando nació. Y el resto del argumento se me ha olvidado. Pero vamos, con lo que hemos ido viendo los documentos y demás, de que nos indican un poco que esta puede ser la gemela. Y que también que, yo que sé, es un poco intuitivo que esta es la gemela. A ver si viene a por mí. Quiero que venga a por mí para dispararle en una zona con luz, porque si peleo aquí, ¿me van a dejar? No, me muero por la oscuridad. Aquí me muero por la oscuridad. Así que puede que haya un candelabro. Esa es la puerta a la morgue casi 100%. Aquí hay un candelabro, eso es. Vale, perfecto. Mi guessing ha sido correcto. Era un poco intuitivo eso. Estoy gastando mucha escopeta.